Doing vices at home. Tomorrow on break. ¿Qué les parece, chicos? Construyendo mis biceps. Pues aquí seguimos. Ustedes piensen que la estoy dando con poco. Estoy trabajando con... No es mucho, pero tampoco es poco. Son 25 plates por cada lado. Y la barra, me imagino que cuesta, pesa unas 10 libras, tal vez. Se vendrían siendo 60 libras. No es mucho, pero tampoco es poco. Vamos a ir. Estoy un poco más cansado. Ahora voy a hacer otro tipo de biceps. Vamos a ver. Voy a cambiar las pesas. Ahora voy a hacer otro tipo de ejercicio. Voy a hacer bíceps, pero voy a hacer para trabajar esta parte aquí, esta parte aquí. Sí, esta parte también sin pareja. Y vamos a ver. Thank you.
Así estamos, chicos. Ya ven, aquí trabajando lo más duro que se puede. Yo les dije que iba a subir videos a YouTube haciendo ejercicio, pero bueno, pensé en grabarme. Creo que es un poco más original. Y si me quieren seguir, chicos, más o menos a esta misma hora siempre voy a estar en YouTube. Voy a subir todos los videos en vivo para que vean lo que estoy haciendo, para que no piensen que es un invento ni nada de eso. Y todo es real. Ahora mismo estoy haciendo este tipo de biceps solamente con libras 5 aquí, 10 esas, más la barra que vienen siendo 10 libras, o sea, en total vienen siendo unas 40 libras. No es mucho, pero para empezar, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Así que, vamos a darle. Que está rico para ver. Ya ven cómo se están formando los niños. Mira los bíceps, qué bonito. Este brazo siempre se me ha visto más bonito que este. Pero ahí ven cómo se están desarrollando. Ahí vamos, muchachos. Yo creo que dentro de unos 2 o 3 meses vamos a ver grandes resultados por aquí. Y bueno, yo espero lo mismo de ustedes. Espero que en su casa estén haciendo ejercicio también. Sigan dándole duro. No piensen que no pueden. Ya ustedes, como les había dicho anteriormente, yo no tengo muchos recursos. Solamente este squat rack con la barra, que es esa, con la misma que estoy haciendo prom. Y aquí estoy haciendo en el bed press, estoy haciendo decline bed press, hice anteriormente, ya lo terminé. Pues ahora estoy haciendo biceps, después voy a hacer un poco de pantorrilla.